en el contexto de la formación de los expedientes administrativos. ¿Sí? Se escucha un eco cuando usted Yo lo estoy escuchando también. Yo me escucho yo misma. ¿Por qué? Ya se fue, parece. Sí, yo me oía yo misma, como un feedback. Ahora me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Sí, entonces, recapitulamos. La clase anterior estuvimos trabajando el tema del apoderamiento del tribunal en sus atribuciones jurisdiccionales y en jurisdicción graciosa dentro del contexto de la formación de los expedientes administrativos, que como dijimos, es la nomenclatura que ha utilizado la Escuela de Derecho para enunciar este tema, que realmente no es más que referir a la formación de los procesos administrativos ante la JI. Esa formación implica el instrumento que va a contener la pretensión que vamos a llevar al tribunal, definir cuáles son las partes o el contenido que debe tener ese documento como instancia introductiva, el apoderamiento per se, entendido como el acto material de llevar ese requerimiento al tribunal, los documentos que deben acompañar esa instancia, así como el proceso inicial que se desarrolla. Agotamos también algunos aspectos importantes sobre los recursos de los que pueden ser sujeto las decisiones que resultan de los apoderamientos en jurisdicción graciosa, las diferencias más relevantes entre la jurisdicción graciosa y la jurisdicción controvertida. Si recuerdan, hablamos que jurisdicción graciosa indica o refiere a las atribuciones de un tribunal cuando es apoderado fuera de conflicto, fuera de controversia. Es decir, cuando una persona requiere del tribunal una participación porque la ley así lo indica, sea porque necesite homologar un acto o porque por la naturaleza de la decisión que se está pidiendo, de la diligencia que se está realizando, es necesario la supervigilancia o la intervención de un tribunal para que confirme la regularidad de esa actuación. A diferencia de los asuntos controvertidos o la jurisdicción contradictoria, en donde tenemos personas en conflictos, una verdadera demanda, en donde intereses encontrados se encuentran y llevan al tribunal una pretensión que deberemos ponderar. Otra de las características que vimos o estuvimos conversando es sucintamente la falta de audiencias o de audiencias controvertidas en los procesos de jurisdicción graciosa versus los procesos de jurisdicción contradictoria donde sí celebramos audiencias. Vimos también que estos últimos terminan con sentencias, entendido como el acto conclusivo. Volvió otra vez a oír el eco. ¿Ustedes también? Bueno, ya me di cuenta, es el micrófono de mi computadora. Pero yo me oigo yo misma eso, como un eco. Porque aparentemente cuando se escucha, hace feedback con el mismo el micrófono de la laptop. O lo que okay. Se puede hacer con los audífonos. Ok, chévere, gracias. Entonces hablábamos de que, por el contrario, los asuntos en jurisdicción graciosa van a terminar con una resolución que se da en Cámara de Consejo, que no es una sentencia controvertida. Concentrándonos en los asuntos administrativos, es decir, en la jurisdicción graciosa, tocamos el tema o las fases que agotamos para llevar esa solicitud al tribunal. Recuerden que hablamos de hacer la instancia introductiva, de los elementos materiales o instrumentales que teníamos que verificar en el contenido de esa instancia. Y luego agotamos o referimos ya el acto material de llevar la instancia como acto, o sea, llevar la instancia como apoderamiento al tribunal y los órganos de la JI o del mismo tribunal, para completar aún más, que van a intervenir. Hablamos de la Secretaría Común que existe aquí en el Departamento Central y de la intervención de un juez coordinador que recibida esa instancia introductiva iba a proceder a varios trámites, asignar un número único al expediente y además generar el sorteo aleatorio que terminaría con designar el juez que habría de conocer la solicitud. De lo que hablamos en la otra clase, ¿hay alguna pregunta? Nadie dice nada. Bueno. Entonces, este documento que tenemos aquí es precisamente el que yo quería compartir con ustedes en la clase pasada, que no me fue posible, que si lo observan, es el auto de designación
de una de las salas. Recuerden que les compartía que en el Departamento Central tenemos un tribunal, Departamento Central es igual al Distrito Nacional, tenemos un tribunal de jurisdicción original dividido en 8 salas. Cuando llevamos un requerimiento al Tribunal de Tiendas en jurisdicción graciosa, recibida la instancia por la Secretaría del Tribunal, que de frente al usuario, como les dije, se representa por ese grupo de jóvenes que está ahí en la unidad de recepción de documentos, cuando se recibe esa instancia, el paso siguiente, administrativamente hablando, consiste en que la coordinación sortea esa solicitud entre un pool de jueces, o sea, de 8 jueces, y ese sorteo aleatorio determinará cuál de los jueces del Tribunal Superior, perdón, del Tribunal de Jurisdicción Original habrá de decidir el asunto. Al hacerse ese sorteo, se produce este tribunal, este documento que tenemos aquí. Si observan, en este documento se señalan algunos datos de los que referimos en la clase anterior. Aquí vemos nombre de partes, nombre de abogados, designación catastral del inmueble. Recuerden que estuvimos hablando de la importancia de fijarnos en esos detalles porque un error cometido en la instancia introductiva se iba a reproducir posteriormente en otros actos del proceso y estuvimos discutiendo algunos ejemplos de implicaciones que eso podía tener, errores mecanográficos que podían representar situaciones complejas luego en el curso de los procesos. Entonces, que van desde el rechazo de la misma instancia o peor, que te la cojan con el error. No se sabe cuál de las dos es peor. Exactamente. Pero ya vean cómo desde el primer documento que se emite al recibir la instancia, o sea, al recibir el apoderamiento del tribunal, ya comenzamos a reflejar datos que son aportados por la parte. Es decir, el tribunal al hacer el sorteo, al emitir este auto de designación o de apoderamiento, toma estos datos de la instancia introductiva. Así que los errores que se cometan en esa instancia introductiva van a empezar a reflejarse desde aquí, desde este auto. Entonces, sube por favor, observen arriba el número único, súbelo. Recuerdan que desglosamos número, exacto, desglosamos ese número, ¿lo recuerdan? Y estuvimos hablando que expediente refiere ciertamente a esas dos tapas del Fordel que contienen un legajo de piezas que conforman un proceso. Es decir, en este contexto, expediente es sinónimo de proceso. Ese número identifica el proceso que usted está llevando ante el tribunal. Entonces, está formado ese número o conformado por 3 partes. Si puede subir, por favor. El 3101, que indica el tribunal que está apoderado. En este caso, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional. Luego viene el año 2020. Eso le indica a usted como abogado que usted está de frente a un proceso que se inició en el año 2020. Y por último, tenemos el número que indica el orden cronológico de la recepción, o sea, de entrada de ese proceso. Significa que para ese momento, para el... ¿De qué fecha es esto? Me parece que es de diciembre. Del 4 de noviembre del 2020 habían sido recibidos. Sube para ver el número. 14.578 solicitudes administrativas en el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional. Luego está la designación del tipo de proceso. Fíjense que dice administrativo. No dice jurisdicción graciosa, pero ustedes deben entender como abogados que son sinónimos en este contexto. Y el número del auto que refiere a este auto. Ese número identifica el documento que estamos viendo. Y por supuesto, la información que le va a servir a ustedes o que ustedes están esperando del tribunal es, baja, ese párrafo que está después de la palabra resuelve, que les indica cuál es el juez apoderado y la sala que está apoderada de su caso. Eso significa que ese es el tribunal que le va a dar respuesta a su solicitud y ante el cual ustedes deberán hacer cualquier diligencia posterior al depósito de la instancia introductiva. Sea depositar un documento adicional, hacer la reconsideración después que se le dé la decisión, buscar copia de la decisión cuando se emita, etc. Adriano, ¿tú tienes alguna particularidad respecto del apoderamiento en auto? Bueno, básicamente que en vista de que nosotros no tenemos una presidencia de coordinación y tenemos una sala, sino que el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, es decir, el Tribunal de Tierra de Nagua, es un solo tribunal para todo el territorio de la provincia María Trinidad Sánchez.
evidentemente que este paso es innecesario. Distinto fuera el caso en San Francisco de Macorís, que como tienen una sala 1 y una sala 2, tienen que hacer esto. Distinto es el caso de La Vega, que como tiene 3 salas, tienen que hacer esto. Distinto es el caso de Santiago, que cuando tiene 4 salas, tienen que hacer esto. Esto es muy importante que ustedes lo tomen en consideración, porque dependiendo de donde a ustedes les toque litigar, porque el hecho de que ustedes sean abogados de la capital, no impide que tengan que conocer un caso en la ciudad de Nagua. El paso que Alisa le está enseñando aplica para el Distrito Nacional, pero no aplica para la ciudad de Nagua. Ahora, ¿qué les digo? Si de la forma en como lo sometan en el Tribunal de Tierras de Nagua, indicando que al juez que se digne a designar una sala para el conocimiento del caso, aunque evidencia de conocimiento del funcionamiento del tribunal en María Trinidad Sánchez, ya cuando esto llega al tribunal, lo ideal es que esto se interprete como que sencillamente vamos a darle entrada a este expediente administrativo y vamos a darle salida a este expediente administrativo, acogiendo o rechazando la solicitud. Entonces, vamos a ejemplificar esto. Si usted es abogado y es apoderado a requerimiento de alguien para hacer una determinación de herederos que se va a realizar en el Distrito Nacional, en La Vega, en Santiago, en San Francisco de Macorís, y si usted tiene duda, investigue si en ese departamento hay o no división de salas del Tribunal de Jurisdicción Correcto. Original, usted va a hacer su instancia introductiva igual para todo el Distrito Nacional, es decir, con los mismos elementos, la instancia introductiva. Ese documento usted lo va a llevar, si viene acompañado de los documentos de los que hablamos en la clase anterior, si vienen al Distrito Nacional o a uno de los departamentos que ya les hemos referido, usted va a encontrar una secretaría común y va a depositar en ese lugar. Esa secretaria, esa persona que recibe, tramitará vía la coordinación la designación de una sala y la producción de este documento, el auto de designación de sala. En cambio, si usted va a un departamento o a una provincia como Nagua, usted va a hacer la misma instancia introductiva, pero en este caso va a encontrar una secretaria en un solo tribunal a quien usted le va a entregar el documento. Esa secretaria le va a recibir su instancia y más nada. ¿Ok? Usted se va a ir de ese tribunal no con un auto de designación, sino con una instancia introductiva que acusa la recepción del documento. ¿Claro hasta ahí? Correcto. Claro, sí, chicos. Claro. Ok. Entonces, dicho lo anterior, creo que también podremos compartir una instancia introductiva. Si tú la tienes ahí, Adriana. Fíjense, ustedes recordarán que en la audiencia anterior, en la clase anterior, estuvimos hablando de los requerimientos formales de la instancia. Recordarán que estuvimos hablando de que el mismo reglamento para los tribunales de tierras de jurisdicción original y superior describe los elementos que debe tener esa instancia. En esta que tenemos aquí, si alguien conoce a cualquiera de estas personas, recuerden que esto se está trayendo a una clase y solamente con fines educativos. Esta instancia, observen a la izquierda el sello de recibido que indica la fecha en la que la secretaría del tribunal lo recibió. Si estuviéramos en Nagua, ese es el documento que ustedes se van a llevar, más nada. Uh-huh. Como estamos aquí en el distrito, la persona se lleva este documento, o sea, el acuse de recibo de su instancia, más el auto de designación de sala. Observen, en primer lugar, como en este caso, como es para el Distrito Nacional, la instancia va dirigida a la coordinadora del Departamento Central del Distrito Nacional. Es decir, está indicando el tribunal que va a llevar la solicitud de que se trata. Luego está la indicación del nombre de los solicitantes, todos ellos, el asunto, o sea, de qué se trata el requerimiento que están haciendo, en este caso una determinación de herederos, el inmueble sobre el que recae la pretensión y el nombre del abogado. Ok, Alicia, ¿por qué en esta instancia no indica parcela? Porque es un solar. Ok, ¿cuál sería entonces esa diferencia entre parcela y solar? ¿Quién sabe? Hay una manita levantada, espérate. Vamos a ver. Giovanna Latina de la Cruz. Confíen mucho en mí. Yo iba a hacer una pregunta. Pues a tu pregunta. Profe, usted dijo que aquí en el Distrito Nacional uno se llevaría el auto de
de fijación. De, ¿usted dijo fijación o determinación? Designación. Designación de sala. Estamos en sala. Ok, era esa mi pregunta porque yo pensaba que era el de fijación de audiencia y tenía entendido que cuando nos, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando me entregan el acuse de la instancia que deposito, me dan, bueno, lo que usted enseñó, pero me dice abajo como que uno tiene que esperar 10 días para retirar el auto de fijación de audiencia. Perfecto, entonces vamos a aclararte la duda. Recuerda que al inicio de la clase pasada hicimos esa distinción entre apoderar el tribunal en jurisdicción graciosa y apoderar el tribunal en atribuciones controvertidas, ¿verdad? ¿Recuerdas? Bien. Sí, profe. Dentro de las diferencias que hablamos en esas dos atribuciones del tribunal, dijimos que una de las diferencias es que como no hay controversia, como no hay pugna en la jurisdicción graciosa, sino que estamos trabajando a requerimiento de una persona que requiere algo del tribunal sin contestación, no hay audiencias, ¿ok? No se controvierte nada, ¿ok? No hay personas en pugna en los asuntos administrativos. Lo que tú has llevado al tribunal, que te han dado una fijación de audiencia y te han dicho que vayas a buscar el definitivo 10 días después, responde a un proceso controvertido, es decir, tú llevaste una instancia introductiva de una demanda, es decir, un conflicto entre una o dos personas, o sea, entre varias personas, con intereses encontrados. Como es una demanda, en ese caso, y vamos a agotar una fase contradictoria, es decir, vamos a fijar audiencia. Ok, entonces, okay. Profe, déjame ver si entendí, o sea, se conoce de manera administrativa, por lo que entendí, esto. ¿No? Esto, exacto. Es como si, por ejemplo, me voy a salir un poco del inmobiliario, pero usted va a ver que la lógica es más o menos parecida. Cuando se interpone, o sea, se deposita una instancia de divorcio, una demanda, un divorcio por mutuo consentimiento. No se conoce audiencia porque por mutuo consentimiento se conoce de manera administrativa y el juez falla así, ¿no? Ok. Ahí hay un tema. Vamos, espérate, Adriana. Dale tú. Mira, es importante que entendamos algo. La distinción que estamos haciendo entre jurisdicción graciosa, igual jurisdicción graciosa a jurisdicción administrativa, y atribuciones contradictorias, ¿verdad? Aplica en todos los tribunales, ¿ok? Vamos a quedarnos primero con ese gran concepto. O sea, cualquier tribunal puede tener atribuciones o ser apoderado de un requerimiento gracioso y de un requerimiento controvertido. El caso en particular que tú estás mencionando, el divorcio por mutuo consentimiento, tristemente, es cierto, no se están conociendo audiencias. Pero eso responde a una costumbre o una mala práctica que se ha venido realizando quizás en los últimos 15 años. Pero la ley 1306 sobre divorcio no solamente manda a que el divorcio por mutuo consentimiento se conozca en una audiencia, sino que además establece plazos rigurosos para la fijación de esa audiencia. Lo que pasa es que por práctica no se están conociendo no se están celebrando las audiencias. ¿Me entendiste? Pero el divorcio por mutuo o por incompatibilidad de caracteres o cualquier otra de las causales son procesos controvertidos, no son una decisión graciosa. En la Cámara Civil, en un tribunal civil ordinario, atribuciones administrativas o jurisdicción graciosa responden a los autos de medidas conservatorias, por ejemplo. Quizás exacto. ¿Alguno de ustedes ha requerido un embargo retentivo o un auto para trabar otro tipo de medidas conservatorias? Esos son los requerimientos administrativos. Las rectificaciones, las aprobaciones de gastos y honorarios, todas esas son atribuciones administrativas. O sea, no hay una controversia, sino una sola parte, la homologación del testamento, las homologaciones de las decisiones que toma el Consejo de Familia en NNA. Todo eso se hace de manera administrativa. La emisión de los permisos para los menores salir, entre otras. ¿Alguna otra pregunta? José Junior tiene la mano levantada. Antes de aclarar en esa parte, Alicia, sobre el mismo divorcio, que el tema también está en que hay asuntos que se conocen en Cámara de Consejo.
también. El hecho de que algo se conozca en Cámara de Consejo no vuelve el asunto necesariamente administrativo. Hay muchos asuntos jurisdiccionales que se conocen en Cámara de Consejo. Como bien expone Alicia, algunos tribunales, la gran mayoría de tribunales, no celebran audiencia de divorcio por mutuo consentimiento, pero en Nagua lo hacen. ¿Se celebran las audiencias? Sí. En Macorís no lo hacían cuando yo era oficinista, pero date cuenta incluso que a la hora de redactar la decisión, uno tenía que redactar la parte de la decisión de la audiencia, tal si se hubiese celebrado la audiencia. Así era cuando yo era abogado ayudante y oficinista también. Aquí, que desde ese momento ya se estaba haciendo esa práctica. Se recibía la instancia del divorcio y todos los documentos y se enrolaba el expediente. O sea, se publicaba esa audiencia como si se fuera a conocer. El abogado pagaba los impuestos que se pagaban por la celebración de esa audiencia. Y la conclusión. Se hacía todo el trámite formal. Y luego entonces se esperaba el plazo que hay que esperar para que el expediente pueda ser fallado, que también creo de 30 que está regulado en la ley. Días, exactamente. Sí. Pero contado desde la audiencia, o sea, desde la fecha en la que se supone se celebró la audiencia. La audiencia, que fue que... Lo que pasaba era que no se subía. Exacto. O sea, no subía el juez a conocer el proceso. Antes de José Junior, Isaías tenía la mano levantada. Uh-huh. Isaías. Sí, profesor. Era ahorita sobre una... acotación que iba, usted preguntó sobre la diferencia entre solar y parcela. Uh-huh. Entonces yo me surge una pregunta. Quería saber, porque ambas cosas son terrenos, o sea, se refiere a una porción de suelo. Pero yo quería saber si la diferencia residía en el acceso que tiene una a servicios básicos. Y la otra no. ¿En qué se diferencia? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene la respuesta de cuál es la diferencia entre solares y parcelas? Profe, yo iba en esa misma línea y yo quería saber si era... Va mucho de la mano que un solar es un terreno que no ha sufrido por un acto de levantamiento parcelario. O más o menos si no se ha delimitado, no se ha ubicado en el terreno, no es un polígono. Como quien dice, se sabe que está ahí, pero no está delimitado solar, como quien dice. No sé si sea más o menos eso. Vamos a ver. ¿Quién más? Bueno, profesora, yo tenía entendido que una parcela era como una porción de ya un terreno delimitado, o sea, como una porción aparte que se marcaba. No sé si estoy equivocado. Y ya el solar sería como el terreno en concreto. Ana Patricia. Bueno, de mi parte yo tengo que una parcela está bien delimitado y ya el solar vendría siendo esa delimitación, pero ya con todos los requisitos que necesita para los urbanos o cualquier otro procedimiento ya más cerca de la construcción. Porque para mí la parcela como que todavía está en pañales, tú tienes la delimitación del solar, o sea, tú tienes una parcela, tal parcela con tal limitación de terreno. Bueno, yo iba prácticamente por la misma línea de Ana Patricia. Entiendo que también tiene que ver con la ubicación, si el solar en sí ya ofrece más los servicios urbanísticos, como decía ella, que se puede ya, el terreno está preparado para edificar. Y la parcela, al contrario, ya está delimitado, pero no tiene esos servicios en sí urbanísticos que le permitan edificar como opuesto al solar. Ya no veo más mano levantada. Bien. Dale. Bien. Bueno, esto es algo que le antecede al actual sistema de registro inmobiliario, con el cual me refiero al implementado por la ley 108-05, que ahora mismo las designaciones catastrales ya no son tanto en base a parcelas históricas, o se basan en parcelas históricas, pero se ubican en designación catastral.
¿Qué sucede? Originalmente, la organización catastral de un municipio determinado, de un lugar determinado, tenía lo que se llama los distritos catastrales. Y el distrito catastral número uno, por ejemplo, en Nagua, correspondía a lo que llamaríamos el casco urbano. Y las distribuciones de ese casco urbano se hacían en lo que eran manzanas, que a su vez se dividían en solares. Las demás distritos catastrales, el distrito catastral número 2 de Nagua, distrito catastral número 3 de Nagua, distrito catastral número 4 de Nagua, se suponía que ya eran zonas rurales. No sé cuál sea la realidad en el Distrito Nacional en cuanto a esas designaciones catastrales, pero ya entonces todo lo que quedara en esa zona rural se denominaba esas porciones de terreno, porque en la medida en la que se iban delimitando, parcelas históricas. ¿Qué viene a suceder? Que esa es una realidad que, si buscamos lo que ahora en Nagua, en el mapa cartográfico de Nagua, que cae como solar y manzana y que cae como parcela, nos daremos cuenta que gran parte de lo que antes se veía como una zona rural queda urbanizando por el crecimiento poblacional, por la que esa distinción, salvo para la referencia histórica del inmueble, no tiene tanta utilidad. No sé cómo sea la situación allá en Santo Domingo, Alicia. Miren, como ustedes tocaron varios aspectos sobre el tema de la individualización del inmueble, es importante que puntualicemos algo. Existen tres tipos de inmueble, o cuatro, pudiéramos decir. Las porciones de parcela, las parcelas, los solares y las unidades funcionales o los apartamentos. Esos son los cuatro inmuebles que pudiéramos que identificar en sentido general. Entonces, ¿qué tenemos? Una porción de parcela refiere precisamente, alguien habló de ella, a esa porción, ese pedazo de inmueble, esa área superficial que no es un polígono determinado, que no está debidamente individualizado, es decir, que no se ha individualizado a través de un deslinde y que forma parte de una gran parcela. Son 100 metros en la parcela 25, pero no se sabe dónde están esos 100 metros. Eso es una porción de parcela. Luego está la parcela, entendida la parcela, como un inmueble individualizado, identificado correctamente, con todos sus atributos, es decir, con un tamaño, unas limitaciones, un área definida, un polígono cerrado que permite ubicarlo y determinarlo. Eso es una parcela, podríamos decirle un inmueble perfecto, ¿verdad? Bien. Que cada uno de sus números es una ubicación posicional, tanto horizontal como vertical, dentro de lo que sería un plano cartesiano dominicano. Exacto, sí, responde a la nueva técnica, digamos, de mesura. Sí. Luego, entonces, tendríamos los solares, que al igual que las parcelas, como ha dicho Adriano, es también o son también inmuebles perfectos. Cuando digo perfecto, quiero decir que son inmuebles que están ubicables, o sea, que están determinados, que tienen todos sus atributos. Y por último, las unidades funcionales, que ustedes saben, pertenecen a un condominio, sea o un inmueble afectado por la constitución de condominio, sea vertical o horizontal. Ahora, respecto de lo que nos interesa, los solares y las parcelas, evidentemente, materialmente no hay diferencia entre ellos respecto de que ambos son inmuebles correctamente individualizados. Son inmuebles con sus atributos determinados, que cumplen con los requerimientos de la especialidad respecto del objeto. Sin embargo, como dice Adriano, son terminologías que interesan para realizar el histórico de un inmueble cuando es necesario. O que es interesante saberlo por cultura general, lo que hablábamos al principio del derecho. Sí, efectivamente, los solares responden a una organización urbanística que marcaba el desarrollo de un determinado lugar. Se dividían las parcelas en manzanas y las manzanas a la vez en solares que se iban urbanizando. En algunos lugares, me imagino que todavía se podrá percibir que las parcelas corresponden a áreas rurales y los solares a urbanos. En el Distrito Nacional ya creo que no es posible visualizarlo de esa manera, porque las parcelas de mayor tamaño son, de hecho, en su mayoría, las que se encuentran en los centros, en las zonas más céntricas del Distrito Nacional. Correcto. Y son parcelas, o sea que realmente es algo cultural, por decirlo de alguna manera. Entonces, volviendo a la instancia introductiva, correcto, aquí tenemos la referencia del inmueble, o sea, la designación catastral que nos permite ubicarnos de qué inmueble o sobre qué inmuebles que vamos a trabajar.
Si lo podemos bajar un poquito, Adriano. Vamos a aumentarle el tamaño para... ¿Mejor? Sí, muchísimo mejor. Perfecto. Bien, esta parte no la vamos a detallar porque creo que todos sabemos lo que es indicar el nombre del abogado que está representando a las partes interesadas, sus generales, su domicilio, su cédula y lo mismo respecto de las personas interesadas. Aquí comienza el recuento fáctico o los hechos que sirven de causa a esta demanda, a esta instancia introductiva. Como se trata de una determinación de herederos, observen que el recuento girará en torno a los hechos que interesan para esa determinación de herederos. El primer elemento, ¿cuál es? El fallecimiento de la persona. Es decir, en fecha 19 de febrero del 2013 falleció el señor Ramón Roberto Tiburcio Mota. ¿Por qué ese es el primer hecho que relata ese abogado? ¿Alguien lo sabe? Juan tenía la mano levantada ahorita, que se lo sepa. Juan. Bueno, yo entiendo que es porque la muerte de una persona es lo que apertura la sucesión. Si perfecto. Eso mismo es. No diga sí. Más nada. Ya no lo dan. No lo dan. Déjalo ahí, Juan. No, yo tengo otra pregunta. Ah, dime. Era sobre lo de ahorita. Yo quería saber la diferencia sobre un terreno rural y otro urbano. Yo sé que hay uno que es en ciudad y otro como que ya es en campo o pueblo, no sé. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? O sea, que yo determino que es un terreno rural y es un terreno urbano. Adrián. Bueno, vuelvo y te digo, eso era una determinación específica que se tenía en su momento haciendo un estudio, digamos, socioeconómico del pueblo, sociopolítico, que impactaba la cartografía. Por lo general, el asentamiento de un pueblo, por ejemplo, tú buscas a María Trinidad Sánchez en un mapa y tú te darás cuenta que es una de las provincias más grandes geográficamente de aquí, de República Dominicana. Pero tú le haces zoom al casco urbano y te darás cuenta que hay como una ocupación urbana de unos 10 o un 12% de lo que es la parcela. No estoy diciéndote que todo ese terreno sea virgen, toda la verdosidad que tú veas, porque ahí vive gente. Los que no viven es tan pertrechado como se vive en el mismo pueblo de Nagua. Entonces, esa parte influye en lo que era la designación catastral. Pero esa diferencia cada día va perdiendo más sentido. ¿Y por qué te digo esto, Juan? Porque en la medida en la que se va abriendo camino, en la medida en la que va avanzando la sociedad, lo que antes era rural puede volverse urbano. O sea, el mejor ejemplo es la Autovía del Nordeste, que es una vía de rápido acceso entre la capital y el nordeste por Monte Plata. Gracias a esa autovía tuve a ver crecimiento. Pero para los fines de tu pregunta, lo que yo te diría es que eso dependía de una concepción tradicional que cada día va perdiendo sentido. No sé. Mira, qué dice que agregar ahí. Estamos claros, ¿verdad? Que urbano refiere a ciudad. Y rural refiere a campo, ¿verdad? A zonas, a campos, ¿verdad? Ahora, ¿qué servía para determinar eso? Determinar qué característica tenía cada uno. Bueno, lo que dice Adriano, la accesibilidad que había para llegar a un lugar, la densidad poblacional, el nivel socioeconómico y la productividad económica. En razón a eso, se clasificaba una zona como rural o urbana, como campo o ciudad. Sin embargo, en la medida en la que avanza el tiempo, resulta que cada vez las zonas son más urbanizadas y menos rurales, ¿ok? Pero todavía existen y todavía se toma en cuenta el concepto para temas impositivos, para valorar o hacer tasaciones de inmuebles. Pero es el valor de este concepto, creo que ahora mismo reserva solamente importancia para fines económicos. Es decir, para fines del inmueble. Exacto. Porque a veces muchas zonas, dependiendo de dónde están ubicadas, si es una zona de explotación es fuerte, porque por ejemplo el aeropuerto que crearon cerca de Sánchez, uh-huh, queda ahí a todo alrededor es rural, y yo me imagino que un terreno por ahí tiene que tener un valor mucho más alto que el que pueda tener la zona urbana en Macorís o en Santiago, por eso el hecho de estar cerca del aeropuerto. Así es.
Gracias. Okay. Bueno, entonces, respondida correctamente lo que les decía, fíjense que el primer hecho que relata este abogado o esta abogada es el aspecto de la muerte de la persona. Cita inmediatamente el acta de defunción como documento o como prueba que sustenta ese hecho que está alegando. Imagino, creo que vamos a ver también el inventario de documentos aportados, que este abogado evidentemente debe haber depositado ese documento para sustentar la prueba del fallecimiento de esta persona, porque si no demuestra que la persona falleció, entonces la sucesión no se ha abierto y el tribunal no tendría nada más que resolver. Después de eso, bueno, ese es el inventario, ¿verdad? Ese es uno de ellos. Ajá. Bueno, luego el siguiente argumento o hecho relatado por el abogado es la identificación de la esposa común en bienes y de los reclamantes o de los sucesores que reclaman el inmueble de que se trata. Igual cita el acta de matrimonio como documento base para demostrar ese acto jurídico que une a la señora Clara Estela al señor Ramón y que le da o que justifica el derecho y el interés de esta persona en intervenir en esta sucesión. Pero la esposa hereda. No. Ah, perdón. ¿Por qué sería importante que destaque el hecho de que estuvo casado con alguien? Si al final ella me hereda. Veo la mano de Glenda levantada. Okay. Dígame, Glenda. La esposa no hereda. La esposa es dueña de la mitad de... Pero porque ellos eran una comunidad, que es el matrimonio. Por eso es que es tan importante que se identifique con quién estaba casado, porque esa persona es dueña de la mitad de los bienes. Pero inclusive, estando los dos vivos, ella era dueña de la mitad de los bienes. O sea que lo único que pasa es que cuando la persona muere, esa mitad se reparte entre los hijos del matrimonio y la otra mitad es de la esposa. Bien. Entre los eso hijos de la persona siempre fallecida, no solamente los hijos del matrimonio, entre todos eso los hijos. Pasa, eso pasa entre todos siempre, los hijos, pero por ejemplo, en este caso, parece que nada más hay hijos del matrimonio, ahí no se ve ningún otro apellido. Ok, continúa. Glenda, pero eso siempre pasa. El que siempre pasa. O sea, sumamos 2 y 2, ¿verdad? Él estaba casado, él tenía un inmueble, y como cuando él murió estaba casado y tenía un inmueble, automáticamente el 50% va para la esposa. Sí. No necesariamente. Sí. Sí, vamos a escuchar a Glenda primero. Porque eso es de la comunidad. Desde que la persona muere y se presenta el acta de defunción, inclusive como no están obligados a estar indivisos, la señora puede reclamar su mitad y los hijos reclaman la otra mitad. Vamos a ver al que dice Manuel Félix Gómez a ese respecto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que cita Glenda, pero el problema es que hay situaciones que dependen del régimen matrimonial. Eso. O sea, lo común es que el régimen matrimonial, por lo menos en la legislación dominicana, que sea de comunidad de bienes. Pero pueden haber matrimonios en los cuales el régimen matrimonial sea de separación de bienes. So, necesariamente la esposa no es copropietaria de los bienes inmuebles del esposo. O al revés, o el esposo no es copropietario de los bienes inmuebles del esposo. Solamente el régimen. Pero solamente por el régimen. Acuérdate que si tienen separación de bienes, lo que era anteriormente al matrimonio es cada cual, pero los bienes adquiridos dentro del matrimonio pertenecen no a la comunidad porque están casados con separación de bienes, pero todo lo que se produce dentro de un matrimonio, aunque sea con separación de bienes, es de los esposos.
Creo que ese es el punto, un punto importante, Glenda. No solamente se demuestra el matrimonio. Perdón, no se oye. Se motiva, pero... Perdón. Le decía que es importante ese aspecto que usted toca del momento de la adquisición del inmueble respecto de la fecha del matrimonio. Ajá, es decir, exacto. Que el acta, demostrar el, o aportar el acta de matrimonio no significa solamente demostrar el vínculo de la unión matrimonial entre ellos. Quiero porque perfectamente, exactamente, pueden estar casados bajo comunidad de bienes, pero si el matrimonio es después a la adquisición del bien, entonces esa señora, aunque haya estado casada por comunidad, no tendría derecho sobre el inmueble del que se trata. Okay. Exacto, sí. O sea que como yo, mi esposa, la conocí y tenía mi carro antes de casarme con ella, el carro no va al patrimonio de mi esposa. El carro es mueble. Muy bien, Glenda. Muy bien. Ok, engancho. La mató a cuarta ahí. Vamos a seguir. ¿Alguien tenía alguna pregunta? José Daniel tiene una pregunta, me parece. Sí, profe, sobre ese tema de la... del porciento, del porcentaje que se hereda. En el caso de la esposa, que es copropietaria, ¿cómo se calcula ese porciento? A ella le toca simplemente el 50% y luego se reparte el otro 50% con los hijos, o el porcentaje, ¿cómo se calcula? No es que ella le toca, es que ella es copropietaria. Vamos a ir haciendo por lo básico. José Daniel, ¿la esposa hereda o no hereda? Al marido. No hereda. La esposa es una sucesora irregular a falta de herederos, pero existiendo hijos o descendientes, no hereda, correctamente. Pero sin embargo, la esposa es copropietaria. Entonces, al ser copropietaria, lo que le corresponde no es una proporción como sucesora del esposo, sino una figura que le llaman cónyuge superstite. ¿Qué quiere decir? El cónyuge que le sobrevive al otro, que no sobrevivió. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que tú te quedas con una porción y la otra es la que entra en la comunidad de bienes. Que a veces eso se vuelve un poquito complejo cuando una persona... tiene varios matrimonios, tiene varios hijos, y entre los hijos de un matrimonio y del otro se disputan cuánto le toca un hijo, cuánto le toca al otro hijo, y así sucesivamente. Pero eso es matemática pura, olvídate. Ustedes son buenos en eso todo. Lo que quería como aclarar era como si a ella se quedaría entonces en algunos casos con más que los mismos hijos que son los sucesores. Claro, en la mayoría. Piensa, de ella es la mitad, es decir, que ella siempre parte del 50%. Luego el 50% restante se va a dividir entre la cantidad X que representen los hijos de esa persona. Si esa persona tiene 5 hijos, a cada hijo le va a tocar el 10% de esos, del derecho que correspondía a su causante. ¿Y si no tiene hijos? A la esposa. O a la persona que haya... Ascendiente. Exacto. La esposa... ¿Quién es el ascendiente? Casi la última. La mamá... Casi la última no, es la última. La esposa solo hereda, como les dijo Adriano, si no hay descendientes, si no hay sucesores. Se llama sucesión vacante. Para que ella pueda heredar, exacto. Entonces, ahí viene, en ese mismo ejemplo, no quiero dilatarme con esto, pero en ese mismo ejemplo... la señora tiene, por ejemplo, el 50% y sus hijos, digamos, suponiendo que son 4, cada uno toca el 25% del 50%, es decir, el 12.5%. Pero supongamos que uno de esos hijos haya fallecido. Ese hijo le tocaba una proporción en torno a la determinación del heredero del de cuyo. ¿A dónde va ese 12.5% que le tocaba a ese hijo fallecido? Si no tenía hijos. A los herederos. Si no tiene hijos, o sea. Si no tiene hijos, a los hermanos que le toca. A sus hermanos, pero su madre está viva. Su madre está viva. Su madre, padre, hermano. Que tenga. Si no, sigue en ascendencia.
No, hay horizontales y ascendentes. Dentro de los horizontales se encuentran los hermanos. Es maravillosa. Me encanta. Cuando no hay hermanos, entonces se toman en cuenta a los tíos, a las tías. Los tíos siguen siendo colaterales. Sigue siendo colaterales. No colaterales, pero si la madre sobrevive, entonces es a la madre. Bien, pero en este caso, estamos hablando de un hijo que falleció, murió primero que su padre. Uh-huh. Cuando esa sucesión se abre, su madre está viva y esa persona no tiene descendientes, pero tiene colaterales, tiene hermanos. Esa proporción que le toca a él, la pregunta que le hace Adriano es, ¿a dónde va? No tiene hijos, tiene hermanos y tiene madre. ¿A quién va? A la madre, bueno, yo le respondí. Uh-huh. ¿Quién dice los hermanos? Yo diría a los hermanos. Le va a los dos. Le va una parte a la madre. Salomón. Así es. Vale. ¿Quién fue que habló? La que dijo los dos. La que dijo los dos. ¿Quién fue? Osmiley. Bueno, todo lo que sabían que a los dos, va a los dos. Muy bien, vamos a seguir entonces. Continuamos. Bueno, eso entonces, ustedes lo van a ver más en la práctica. Continuamos. Bien, entonces seguimos aquí con la relación de los hechos que este abogado o esta abogada utilizan para sustentar sus pretensiones. Luego de establecer el fallecimiento, que la persona estaba casada, también habla de los hijos o de los sucesores que están reclamando, ya los vimos arriba identificados, y ahora viene el patrimonio. El abogado indica cuál es el inmueble que esta persona fomentó. Creo que aquí solamente están refiriendo uno, pero perfectamente pudieran ser más de uno. Pero vean la descripción del inmueble. Esa descripción responde a la descripción que debe estar contenida en ese certificado o en la constancia anotada que ampara la propiedad sobre el inmueble del que ellos están reclamando. De hecho, fíjense que también no solamente hacen la descripción física del inmueble, sino que indica el certificado de título, su número y su fecha de expedición. Continúo. Vamos a seguir. Aquí están los sucesores que pagaron los impuestos. Claro. Sin eso ustedes no van por parte. Uh-huh. Aunque el tribunal le dé una decisión favorable. Entonces, aquí venimos con una parte importante. Recuerden que vimos que para hacer las determinaciones de herederos y particiones amigables ante el Tribunal de Tierras, era indispensable que la solicitud de determinación viniera acompañado de un acuerdo amigable de partición. Es decir, un acuerdo en el que las personas llamadas a concurrir a esa sucesión, quienes están reclamando el inmueble, indicaran al tribunal cómo habían acordado partir el inmueble. Recuerda. Alicia, disculpa, ese acto no es el de partición, es el de determinación de heredero. Abajo está, ¿no? Sí, abajo está, más para abajo. Sí, yo me voy a... Pues si tú querías destacarle algo de la determinación. No. Espérate. Porque... solamente estás haciendo referencia a la determinación. Si tú quieres decir algo respecto a eso. Ah, no, señores. Solamente algo breve. Si para aprobar la muerte tenemos el acta de defunción, si para aprobar el matrimonio tenemos el acta de matrimonio, si para aprobar la filiación tenemos el acta de nacimiento, ¿qué prueba el acto de determinación de heredero? Dígame, Juan. Ustedes saben lo que es el acto de determinación de herederos o el acto de notoriedad. ¿Ustedes están familiarizados con ese documento? Eso es un documento donde los herederos hacen se dividen el inmueble en caso de una partición amigable. Bueno, los inmuebles no. Los inmuebles. Porque era importante, ese es el está aclarando. ¿Cómo? Miren, no, en este inciso, lean todos el numeral 5 de la instancia, lo que está proyectado ahí. Ese documento que está relatado por el abogado o la abogada que suscribe esa instancia, está refiriendo al acto de notoriedad. El acto de notoriedad es un documento que contiene la declaración de 7 o más testigos
que se hace ante un notario y estos testigos declaran haber conocido al fallecido, o sea, al de cuyos. Y la importancia probatoria que tiene es que hasta ahora es el único documento que se admite por costumbre para demostrar un hecho negativo. ¿Cuál es el hecho negativo? Que esta persona no tuvo más hijos que aquellos que están reclamando, o más sucesores en caso de que no sean los hijos, sino que sean otras personas. Eso es el acto de notoriedad. Pero el acto de notoriedad no sustituye, y esto es muy importante, no sustituye el valor probatorio de las actas del Estado civil para demostrar la filiación. Es decir, si usted está pretendiendo demostrar que una persona es hija de otro, usted tiene que depositar el acta de nacimiento, salvo que hayan concurrido una de las causas que establece el Código Civil. Que se haya exactamente, que se hayan destruido los libros, que no exista la inscripción, etc. Entonces, a falta de acta de nacimiento, usted tendría que agotar otro proceso y pudiera admitirse la prueba de testigo para demostrar la filiación de esa persona. Pero ese no es el caso. Como prueba tasada, tenemos que la filiación de los hijos legítimos, perdón, dice el Código Civil, pero sabemos que de cualquiera, se determinará por el acta del Estado civil que así lo demuestre. Repetimos, este documento, el acto de notoriedad, es un acto instrumentado por un notario, un acto auténtico, que se limita a recoger las declaraciones de 7 o más testigos que dicen haber conocido al fallecido y ser de su conocimiento que esta persona no dejó más herederos que aquellos que están reclamando. ¿Alguna pregunta al respecto? Es un documento distinto al acuerdo de partición. Okay, este no es el acuerdo de partición. Sí, yo tengo una pregunta. Ese acto de notoriedad, ¿tiene el mismo valor que un testamento? Y de paso, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Ok. No, no tiene el mismo valor, ni son documentos ni siquiera similares. El único elemento común que tiene un testamento y un acto de notoriedad es que son hechos por un notario. Entonces, el testamento es un instrumento que recoge la voluntad de una persona que dispone de sus bienes para el momento de su fallecimiento. Ese documento o el testamento, entre otras formas, podrá ser auténtico. Y es auténtico cuando es redactado ante un notario y 3 testigos o entre 2 notarios y 4 testigos o 1 testigo. Bueno, esa es una regla que está en el Código Civil que no recuerdo bien. Pero es redactado por un notario. Exactamente. Un notario y 2 testigos. Exacto, gracias. Entonces, el testamento contiene la voluntad de una persona respecto de la suerte que habrá de correr su patrimonio para el momento de su fallecimiento. El acto del que estamos hablando es un medio probatorio que recoge simplemente la declaración, la información que dan estos 7 testigos que dicen bajo fe de juramento ante un notario que se limita a recoger esa declaración, que conocieron a una persona X y que es de su conocimiento que esa persona X no tuvo más hijos o más sucesores que aquellos que están pidiendo la sucesión. ¿Me entendiste la diferencia? Sí. ¿Me di a entender? Sí, ok. Sí, gracias. Okay. Scarlett Vanessa tiene la mano levantada. Sí, profe. Yo iba a hablar con relación al papel, pero ya usted mencionó el nombre, pero también le iba a agregar algo de que muchas veces cuando, por ejemplo, es una pareja y fallece el esposo, pero queda la mujer viva, pero en realidad no están casados por ley ni nada por el estilo. En ese caso se hace también ese mismo papel y se agrega también los testigos también afirman de que ella tuvo una relación con esa persona y procrearon ciertos hijos, vivieron en tal residencia y aparte de otros, hay otro hijo fuera del matrimonio también se agrega. Okay. Kylie quiere que usemos la sentencia de concubinato reciente, sí, para clase. Vamos a aclarar algo, miren. Estamos hablando del acto de notoriedad como un medio de prueba que se utiliza en los procesos de determinaciones de herederos como una prueba accesoria que sirve, como les dije, y esto es importante, para demostrar un hecho negativo. Ese hecho negativo es que la persona que falleció no tuvo más hijos o más sucesores que los que están reclamando. Como les explicaba,
este acto recoge la declaración que prestan esos testigos bajo fe de juramento. Pero evidentemente, bajo la modalidad de acto notarial, de un acto que recoja declaraciones de testigos, podremos encontrar infinidad de situaciones. En el caso que tú relatas, Scarlett, se utiliza para demostrar la relación o para sustentar la relación de una concubina con una persona. Eso sería... Acto notarial es el género donde determinación de herederos es la especie, o donde el testamento es la especie, o donde el pagaré notarial es la especie, y así sucesivamente. No, notoriedad no. Eso sería un acto auténtico. Uh-huh. Básicamente está dentro, es una especie dentro de un género. Continuamos, si no hay más manitas. Oh, chévere. Bien. Terminaron con los hechos aquí y van al derecho. No pusiste el aspecto del acuerdo de partición, que como hablamos. Este es el ejemplo, el acto de ejemplo, y solamente refiere a la determinación. Directamente va al artículo... al 6, vamos a ver si hace referencia a un acto de partición. No lo veo. Uh-huh. Habría preguntar, si no depositan el acto de partición, ¿no procede a la partición? Mira aquí abajo, ahí abajo está. Baja. Conforme al acto de partición. Mm. O sea, lo citan, el acuerdo de partición. Mm. Pero fue en la parte final de ese numeral tercero. Vamos a ver. Acto de partición de fecha 5 de julio del año. No será posible que hicieron lo que yo creo que hicieron. 2013, ahí está. Yo creo que yo lo leí ahorita, ¿no? No, eso no es posible que hicieron lo que yo creo. 8, 3 de mayo del año 2013. 8, 9, 3 de mayo. No, no es el mismo. Aparentemente ellos omitieron mencionarlo en las motivaciones. Uh-huh. Hicieron referencia de él en la parte dispositiva de su instancia, en el petitorio. Bien. Presumo que existe. O sea, presumo que fue depositado junto. No, exacto. Por lo menos hacen referencia directa al acto, pero en la, en el petitorio. Okay. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de la lectura de esta instancia? ¿O de las formalidades que estamos viendo en esta instancia? No. Aquí vale un aclarando también, Alicia, y es decirle que ahí también se evidencia algo, que cuando ustedes vayan a redactar su instancia no deben dejar de hacerlo, que va de la mano con un principio que se llama el principio de congruencia. Evidentemente, la instancia hace referencia a un acto de partición, y en la construcción fáctica de sus motivaciones hablaron de la defunción, hablaron de que estuvo casado, de que dejó hijos, de que dejó un inmueble y que hubo una determinación de heredero, pero omitieron referirse a un acto de partición. Que esto no necesariamente invalide la instancia, probablemente no, pero se ve un trabajo hecho a medio tallo, por lo menos en la redacción, porque evidentemente está haciendo referencia a algo respecto de lo cual tú no has ofrecido motivaciones. Eso como sugerencia, yo se lo haría cuando tengan que trabajar esto. Sí. Profe, entonces, una pregunta. Que el profe Adriano dijo que, no sé si era una pregunta o era una afirmación, cuando él decía como que si no hay partición amigable, ese acto no se da, no procede. Seguir. Hice la pregunta. ¿Qué te opinan? Yo entiendo que no, porque eso es uno de los requisitos formales. Si no hay una partición amigable, entonces no se puede proceder. Porque no, o sea, tenemos, ahí es que están donde tiene que estar la firma de todos los herederos. Si mal no recuerdo, cuando usted mencionaba la clase pasada, que todo tenía que firmar para que... Es un requerimiento. Inclusive, estuvimos viendo en la clase pasada cómo el Tribunal de Tierras no puede limitarse a determinar herederos. Necesariamente no. La solicitud de determinación debe ir indisolublemente acompañada de la solicitud de partición.
que es lo que realmente lo apodera. Exactamente. Entonces, esa solicitud de partición, recuerden que vimos, podía ir en dos maneras. Cuando el inmueble era de fácil división, o sea, materialmente divisible, tenía que venir acompañado del trabajo técnico que venía de mensura. Si no, si es un acuerdo de partición en el que los llamados a esta sucesión acuerdan distribuirse los valores porcentuales, ¿se acuerdan que dividimos la hoja? Se acuerda solamente la distribución porcentual del derecho de que se trata, porque hablamos de que ya no es posible hacer divisiones en naturaleza, o sea, 10 metros para la madre y 5 metros para cada uno de los hijos. Ya eso no es posible. Hay que hablar de valores porcentuales que se representan o que se deben indicar en el acuerdo del que estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, sí. En caso de que una persona no figure en el acto de determinación de herederos, pero sí sea hijo del de cuyos y sí exista una acta de nacimiento que lo pruebe, ¿qué se procede en ese caso? Interesante tu pregunta. Esa hay que sistematizarla. Mira. Bueno, en el mismo ejemplo, ¿la persona en cuestión forma parte de la misma instancia o es alguien que se da cuenta que lo excluyeron de la solicitud administrativa de determinación de heredero? O sea, alguien que lo excluye. Alguien que lo excluyeron, no está ni en el acuerdo de partición ni en la instancia introductiva, o sea, no está ni en la acción y no lo ni en el acuerdo. Celebrar. Exacto. De ese ejemplo que tú me estás hablando. Uh-huh. O sea, de tres hermanos que a sabiendas que son cuatro, hacen la actuación, o sea, hacen el acuerdo de partición y someten al tribunal como si ellos tres fueran el universo completo. ¿Verdad? Ese es el ejemplo. ¿Qué te suena? ¿Qué tú crees que puede pasar ahí? Realmente no lo sé, por eso pregunto. ¿Alguien tiene una idea? José Daniel. Esa persona podría... No te escucho, no escucho yo. Esa persona podría hacer una demanda de responsabilidad. Se está yendo, José Daniel. Sí, que esa persona podría hacer una demanda para que se le incluya en eso y también como si quiere responsabilizar a sus hermanos por el acto de sería ya con estafa. No sé si podría ser estafa. Así es. Ambas, tus dos razonamientos son correctos. Esa persona podrá demandar la inclusión, o sea, que sea incluido en la determinación en la que fue excluido. Obviamente ya entramos en jurisdicción controvertida, o sea, ya vamos a hablar de una demanda. Uh-huh. Y evidentemente esta persona, si fue lesionada en sus derechos dolosamente por sus hermanos, entonces sus hermanos habrán comprometido su responsabilidad civil y podrán ser también, o podrán resultar también condenados por eso, por el daño que hayan causado. Adrián, ¿algún otro aspecto ahí? Bueno, tomar en consideración el hecho de que esto le da paso a algo muy interesante que iba a preguntar, ya como en interín de lo administrativo a lo jurisdiccional, si existía la posibilidad de que un caso que inicia administrativo pueda volverse jurisdiccional en el transcurso. Y uno de los mejores ejemplos de esto es el tema de la determinación de heredero. Porque las respuestas ofrecidas por el participante, la persona que participó, son todas correctas, como tú dices, pero dependerá de estrategia procesal oportuna. Es decir, si ya le dieron el palo, es decir, si ya hay una determinación de heredero y tenemos en nuestras manos esa decisión administrativa, imagino que la profesora ya le explicó a ustedes que las resoluciones dictadas en materia graciosa están desprovistas de lo que se llama de la cosa juzgada. ¿Y qué eso implica? Que no pueden ir a enseñarle esa decisión como de que se le impone, sobre todo si esa parte no fue citada. Y está afectada. E incluso, si imagínense un escenario más caótico todavía, que es el hecho de que la partición sea litigiosa y que el tribunal decida de manera litigiosa esa partición.
partición, pero que en el transcurso de todo ese proceso no se tome en consideración un heredero. Aún en ese escenario que pudiera argumentarse que es una decisión contenciosa, que es jurisdiccional, esa persona no le afecta a cosa juzgada porque no fue parte del proceso y no le aplican las disposiciones del 1351 del Código Civil. Pero también puede existir la posibilidad de que el juez no haya fallado ese expediente administrativo y que ese abogado tome conocimiento de que intentaron someter de contrabando esa determinación de heredero. Puede perfectamente esa instancia que entró administrativa volverla a una situación litigiosa. ¿Cómo? Demandando, como te digo, la inclusión de heredero y puede solicitarle al tribunal la fusión de ambos expedientes, tanto la instancia administrativa de determinación de heredero conjuntamente con lo que se está sometiendo litigiosamente. ¿Y por qué la fusión? Porque evidentemente estamos lidiando con las mismas partes, con el mismo objeto y con la misma causa, para evitar una contradicción de sentencia. Pero eso va a depender mucho del caso concreto. Veo mano levantada, veo a Winona sí. Levantada, con la mano levantada. Winona, sí. Sí, ¿se escucha? Sí. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasaría en el caso que uno de los sucesores sería, en el caso de que sean dos hermanos, uno sea considerado incapaz o por alguna enfermedad, digamos el síndrome de Down, entonces quien tiene la tutela sobre él dice que él no tiene interés sobre esos bienes o sobre lo que le dejó su padre, algo así? La renuncia como la aceptación de una sucesión es un acto que el tutor no puede realizar voluntariamente o independientemente. Debe pasar realmente por necesita familia. Exactamente que el consejo de familia autorice esa actuación. Y si sobre, es así, si el, si el consejo de familia lo autoriza. Si el tutor resulta beneficiado de dicha renuncia. Exacto. Entonces tendrá que intervenir una decisión del consejo de familia que autorice al tutor a rechazar esa sucesión porque se verifique X situación o X motivo. Entonces, en ese caso, la renuncia sería válida. Juan de Dios. Una pregunta. ¿Qué pasa si luego de realizada la partición y habiendo sido expedidos las certificaciones de título de cada uno de los herederos, aparece un nuevo heredero? ¿Qué procede? O sea, porque se acababa de enterar de que su padre o madre falleció y él es un heredero legítimo. Y incluso lleva una prueba de ADN y prueba de que no hay duda alguna de que esa persona es hijo de quien dice ser hijo. ¿Qué pasa? Eso es lo que estábamos hablando, es ahí eso. Adriano te explicaba. Juan, perdón. Adriano te explicaba que es un escenario perfectamente posible y que la actuación procesal va a depender del momento en el que esa persona, ese heredero que fue excluido, se entera de la situación. Si esa persona se entera cuando el tribunal todavía está apoderado, o sea, cuando no se ha producido la resolución que determina herederos, perfectamente esa persona puede demandar su inclusión y en ese caso podrá ocurrir dos cosas. Que la misma instancia que apoderó el tribunal en atribuciones graciosas, cuando se creía que no había conflicto, se convierta en un asunto contencioso o controvertido, porque evidentemente ya va a haber un conflicto, o que si otro tribunal resultase apoderado, se fusionen ambas demandas, o sea, el asunto administrativo y el controvertido o el contencioso, porque estamos hablando de la misma sucesión. En ese caso, cuando termine o se produzca la sentencia, ya el tribunal se pronunciará sobre la determinación de herederos completa y determinará todas las calidades o a todas las personas que tendrán calidad y vocación para suceder a la persona, al fallecido. Por el contrario, si la persona se entera cuando ya la resolución está dada, es decir, cuando ya los herederos fueron determinados y más aún, ya se ejecutó esa resolución o esa sentencia y se hicieron las transferencias pertinentes a los herederos que concurrieron a la sucesión, aún en ese escenario, ese heredero que resultó, que fue excluido, tiene derecho a demandar su exclusión, a su inclusión, perdón, es decir, a pedir que su derecho sea reconocido y que se le reconozca la proporción que le corresponde como sucesor
o heredero de la persona fallecida, de Pekín. O sea, okay, que no importa que ya los herederos tengan el certificado de título. No importa. Esa persona puede dar la inclusión. Así es. Ok, gracias. De nada. Pero sí vendieron. ¿Alguien más? Isaías tiene la mano levantada. Isaías. Sí, yo me preguntaba, ¿se pide la inclusión o se impugna el acto que fue hecho de manera dudosa? Porque, por ejemplo, en un caso familiar, a mi madre se enteró de la muerte de mi abuela 3 o 4 meses después del fallecimiento. Entonces, nosotros nos encontramos con que los hermanos de mi madre, que viven en Moca, vivían cerca de la abuela. La abuela tenía varias propiedades. Ellos hicieron su asunto ideal. Mi madre obviamente no se pronunció sobre el caso, pero nosotros sabemos que como descendientes tenemos la vocación para nosotros actuar en ese sentido. Entonces, lo que se haría ahí es pedir que ella sea incluida como heredera o simplemente impugnar la repartición que ellos hicieron ya. ¿Su madre está viva? Mi madre, sí. Entonces ustedes todavía no tienen derecho a hacer nada. Ustedes son los descendientes de su madre cuando usted habla, ¿verdad? Entonces eso es un derecho que le asiste solamente a su madre. O sea que si ella se niega, quedó ahí. Así es. Claro. Okay. Los órdenes se representan uno con otro. Es decir, mientras su madre viva, usted no hereda a su abuela, salvo que su abuela haga un testamento. Pero el orden, un grado, sustituye al otro. Okay. Para usted concurrir a la sucesión de su abuela, junto a sus tíos, su madre debe haber fallecido primero. Y entonces usted, en representación de su madre, concurre a esa sucesión. Mientras su madre esté ahí, ustedes no tienen derecho en esa sucesión. Ella se negó a actuar. Pues olvídese de eso. Él quiere persuadirla, Alicia. Ya se olvidó, señora, la gente hay que respetar. Dos preguntas. La primera es la siguiente, un ejemplo. Totalmente académica y nada que ver con la vida real. Ajá. No, profesor. Señores, pero esta es la última pregunta sobre sucesión y liberalidades, porque tenemos que hablar de la formalidad de la instancia. Al profesor de sucesión y liberalidades, sí. Por Dios. No, vamos, Carlos. Es con relación, un ejemplo, por ejemplo, o sea, ya se hace la repartición de bienes, pero ya se hace lo que usted había mencionado anteriormente, el papel notarial donde indica de que tuvo ciertos hijos. Pero después de 2 años, después que se hizo la repartición y todo eso, o sea, se llega a la conclusión de que uno de los que ya fue heredero no es hijo legítimo de esa persona. ¿Qué procedería en ese caso? Ok, Scarlett, mira. Lo primero es, desde ahora, quita de tu vocabulario como abogada, hicieron un papel. Un abogado no puede hablar de que hicieron un papel. Aquí estamos hablando de actos y tú tienes que saber identificar a qué acto estás refiriendo. En este caso, deduzco que estás hablando del acto de notoriedad. Es decir, ese acto que ya describimos como un medio probatorio que redacta el notario escuchando las declaraciones de testigos que dicen haber conocido a esa persona y que esa persona no tuvo más hijos. Eso se llama acto de notoriedad. Y como abogada, así tienes que referirlo. Nunca como un papel. Entonces, segundo, esa persona, dices tú, se hizo todo el proceso y luego resultó que alguien que había sido a quien se le había dado o reconocido la calidad de heredero, resulta no ser hijo de esta persona, ¿verdad? Esa fue tu pregunta. Sí, profe. Entonces vendría la demanda contraria. Los herederos determinados podrían demandar a esa persona que devuelva ese patrimonio porque no le corresponde. Entonces habría que demandar la nulidad de esa declaración o de esa determinación de herederos respecto de esa persona. Porque se demuestra que no tenía la condición de heredero de la persona o de sucesor de la persona en cuestión. Situación que debe judicializarse primero, que es una demanda que se conoce como impugnación de filiación. Por supuesto. Que ya no es de nosotros sacudimos de eso.
Ah, ok, gracias. Ok. Bien, ya. Entonces vamos a continuar. Se acabó su sesión de liberalidades. Vamos a tener que hablar con Pucamaima para que no tire algo por sucesión y liberalidades. Adiós. Entonces vamos a continuar. Aquí terminamos esta instancia. Entonces hemos observado todos los detalles que vimos como requerimientos legales para la formalidad de la instancia introductiva. Descripción de partes, descripción de las generales de abogados, hechos que sirven de causa a la solicitud hecha, concreción de pretensiones, es decir, las conclusiones que requieren o que representan ese pedimento que usted está haciendo al tribunal, designación del inmueble, y en el inventario que vamos a ver rapidito, entonces está el detalle de los documentos que esta persona aporta al tribunal en sustento de esa instancia. Recuerden que estuvimos hablando en la otra clase que cuando estamos en jurisdicción contenciosa o controvertida, se va a fijar una audiencia y es en esa audiencia donde se van a producir los medios de prueba. Sin embargo, cuando estamos en jurisdicción graciosa, donde no hay conflicto, donde usted solo está requiriendo algo al tribunal, es en ese momento, cuando usted apodera el tribunal, que debe acompañar su instancia introductiva de los documentos, de las pruebas que sustentan sus pretensiones. En este caso, tanto a la instancia ya en la jurisdicción, toda esa rayita no, que son no eso. Sé, eso debe ser, yo deduzco que el cotejo de que fueron recibidos esos documentos. Entonces, estos documentos o estos elementos de prueba deben ir en consonancia con los hechos alegados. Es decir, si usted tiene que demostrarle una determinación de herederos, el hecho del fallecimiento del de cuyos, las actas de nacimiento, la filiación de los reclamantes, los inmuebles que conforman la sucesión, y si usted quiere el pago de los impuestos sucesorales, limítese a depositar los documentos que sirven o las pruebas que sirven para demostrar esos hechos. Usted no tiene que depositar el pasaporte de la persona fallecida, usted no tiene que depositar una certificación de grado de un estudio que hizo su padrino, nada de eso es necesario. Las pruebas tienen que ser eficientes para los hechos que queremos acreditar. No hay que depositar fotos del bautizo. Usted no tiene actas de fe de bautizo. Usted no tiene que depositar nada de eso porque nadie le está preguntando a usted cuándo lo bautizaron. Ni usted quiere demostrar cuándo bautizaron a nadie. Entonces, las pruebas que usted deposite deben ser acorde a lo que usted quiere demostrar. Y eficientes. Recuerden que hemos hablado de eficiencia probatoria varias veces. ¿Qué quiero demostrar? ¿Cómo debo demostrarlo? Por eso hablamos de que si usted va a demostrar la filiación de alguien, es decir, si usted va a demostrar que alguien se casó, perdón, que alguien es hijo de una persona, usted va a depositar el acta de nacimiento. Si usted va a demostrar que alguien se casó con una persona, usted va a depositar el acta de matrimonio. ¿Ok? Seguimos. ¿Con el próximo documento? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuál proyectamos ahora? ¿La otra instancia? Las que tienen error, vamos a ver. Vamos a compartir. Vamos a esta practiquita. Bueno. Esa tenía un error, la que nosotros buscamos. Bueno, pero vámonos con esta. Ah, esa tenía un error, ¿verdad? Sí, era. Yo creí sí, que ellos iban a identificar. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a poner el petitorio. Lean el petitorio, es decir, las conclusiones. Pónselo ahí, las conclusiones. Ahí. Está ahí. Ya tuvieron un poquito, un pequeño spoiler. Yo le dije, pero... lean eso y traten de identificar cuál es el error. Ya les dije que hay un error. Son las 8:45. ¿Están las 8:48? Creo que yo las he leído. Ah, ya, mira. Pero... ya, José Daniel. Vamos a ver, dime, José Daniel. No, profe, o sea, no lo leí, pero eso no fue lo que mencionaron ahorita sobre que le faltó estipular algo. No. Punto por eficiencia, José Daniel. Léelo, lee el petitorio y vamos a ver si tú puedes identificar un error. Creo que vi un error, profesora. Dólar en vez de parcela.
¿no? Léanlo con detenimiento un minuto. Profe, el error puede ser la repartición de claro. La, porque dice que 50% para la señora. Exactamente. Y 25. Exactamente, ese es el error. Aquí tenemos un error en la proporción. Ellos están dividiéndose el 150% del inmueble. El 50% de la señora y luego 25% para cada uno de los herederos, me parece, ¿verdad? Sí, 25 metros, si son 100 metros cuadrados, serían... 50. No, perdón, es que no, yo no estoy... Ponlo un poquito más chiquito. 50, que yo no. Porque sería nada más 50 metros para los cuatro hijos. Exactamente, era... 25 metros para cada uno. Sí, pero están poniendo, fíjense, el 25% para cada uno de sus cuatro hijos, cuando realmente lo que corresponde es el 12.5% para cada uno. Claro. Porque... cuatro hijos a 25% cada uno, estarían hablando del 100%. Y si la señora toca el 50%, estamos hablando del 150%. Exacto, ellos tienen que dividir el 50% de exactamente. Ellos. Ese es el error que tiene. Entre cuatro. Exacto, ese es el error que tiene la instancia. Entonces, pero un vamos minuto. A... No, sí. No, lean bien la instancia, por favor. Uh-huh. La instancia uh-huh. Está diciendo... el 25% de lo que le corresponde de su 50%. Le da incluso que mira. Cuando habla de la señora, le da el equivalente de su 50% de los 200 metros, que serían 100 metros. Y cuando hablan de los cuatro hijos, le hablan el 25% del equivalente de ellos, que sería el 12.5%. Pero eso lo estás haciendo tú. 200 metros, sí, pero precisamente lo estoy destacando, que no es necesariamente que se excedieron en los porcentajes. Ve cómo dice que le toque 25 metros a cada uno de los hijos, que sería puramente matemático el 12.5%. Claro, pero el pedimento que están haciendo... Fíjate, a pesar de decir 25 metros para cada uno, lo que sabemos uh-huh. que ya es incorrecto, dice la abogada o el abogado, es decir, el 25% para cada uno de sus cuatro hijos, lo que es uh-huh. incorrecto. Él debió poner, es decir, lo que corresponde o es equivalente al 12.5% para cada uno. Eso pasa constantemente. Sí. Entonces, ¿podemos poner la otra? Ok. En pantalla. Aquí tenemos, miren, esta era una inclusión. En este caso, en vez de no incluirse una persona, un heredero, se excluyó un inmueble. Entonces, en este caso, el asunto continuaba en jurisdicción graciosa, no había conflicto, simplemente que se olvidaron de un inmueble. Y la actuación se concretaba solamente a pedir que a esa determinación ya hecha, a esa sucesión ya partida o dividida, se incluyera un inmueble más. Entonces, los requerimientos son los mismos, los formales. Tenemos nombre de parte, identificación del abogado, identificación del inmueble que se va a incluir. Aquí están los documentos que se anexaron para demostrar la pertinencia de esta solicitud. Y... esos son los documentos. Aquí, veamos. Lean este párrafo. Baja hasta ahí. Bien. Lean el párrafo de la identificación de las partes. Solamente tienen que leer ese primer párrafo y díganme qué les llama la atención. ¿Lo puede poner un poquito más grande? Adrianín. Yo no puedo controlar. Hay algo a mí que, o sea, yo noto raro, que es que ella dice que, o sea, el abogado se refiere a la señora Heresia Mora y cita que ella actúa en representación de sus hijos menores al momento de la compra. O sea, no entiendo eso. ¿Qué te suena de ahí?
Bueno, profesora, no sé, que puede ser que ella sea viuda y lo, como los hijos sean menores de edad, ella que tiene la tutela de su hijo. Profe, denlo un poco para abajo, por favor, y disculpe. Profe, yo entiendo que como los hijos al ser menores de edad no tienen capacidad de figurar en un contrato per se, ella lo tendría que representar. ¿Alguien más? Yo creo que no, me parece que los hijos menores tienen que estar representados por un consejo de familia, igual que los incapaces. No puede ser una sola, aunque sea la madre, ella sola no puede, aunque ella sea la, actúe como tutora, ella sola no representa a los menores. Vamos a ver algo brevemente, si ustedes me dan un tiempecito, por favor. Vamos a buscar la instancia arriba, ¿ok? Vamos a ver aquí. Vamos a irnos, déjeme ver aquí abajo. Vean la fecha de la instancia, por favor. ¿Qué fecha tiene? ¿Quién me la lee? 14 de noviembre del 2017. Perfecto. Entonces, léame cuando ella dice, ¿en representación de quién es que está ahí? ¿En representación de quién? De sus hijos menores. De David Cruz Mora y Bolívar. No, léalo completo, léalo completo. Lean la oración completa. Ella está en representación de sus hijos menores al momento de la compra. Rey David Cruz Mora es... y Bolívar Alfred Evers Mora. Vamos a buscar el índice de documento a ver una cosa entonces. ¿Qué fecha tiene ese acto de venta? 3 de junio del 2006. Vamos a verificar si hay más actos de venta depositados en el proceso. Vemos que copia de certificación, vemos que hay poder especial. O el acta de nacimiento de ella, ¿no? Vámonos despacio, señores. Haciendo un cálculo matemático, si era en el 2003 y ellos eran menores al momento de la compra, y esa instancia es del 2017. ¿Esa persona son menores de edad todavía o ya son mayores de edad? Ya son mayores de edad. Ok. Entonces posiblemente no haya necesidad de conformar un consejo de familia. Perfectamente. Claro, sí. No, pues sí, ya son. Lo que pasa es que allá ahí se vio completo el proceso. Entonces, okay. Sí, pero vamos a ver qué dice Juan, que tiene la mano levantada. Juan de Dios. No, en verdad yo lo que iba a decir era que en las generales de la señora no dice si su estado civil, pero no sé si ya eso sería pertinente porque ya supongo que su esposo como falleció, no lo tendría que decir. Bien. O solamente es mexicana mayor de edad. Fíjense, a Diana les mostró los documentos que sustentaban la demanda, la instancia, para edificarlos más. Pero quiero que observen que más de uno de ustedes leyó cortando lo que está escrito, y eso es un lujo que un abogado no se puede dar nunca. Y en la misma redacción del acto, de la instancia, perdón, la señora dice, en representación de sus hijos, muévelo un poquito, Diana, por favor, menores al momento del contrato. Es decir, que basta con leer eso para saber que al momento de la redacción o al momento del apoderamiento del tribunal, para hablar correctamente, ya los hijos de esta persona eran mayores de edad. Que ya son manganzones. ¿Qué ocurre con ese detallito? Si son personas mayores de edad, eso significa que ellas son sujetos de derecho y que por lo tanto han adquirido capacidad jurídica propia para actuar por sí mismos en justicia. Eso ya significa que la señora Heresia Mora, aun sea su querida madre, no tiene, y lo lleve al baño y le dé su comidita en la boca, no tiene derecho, repito, no tiene derecho a actuar en justicia en nombre de estas dos personas si
el poder de representación que estos deben darle. Es decir, sin un mandato de estas dos personas autorizando a su madre a actuar por ellos en justicia, no puede hacerlo. Y la falta de poder de esta persona, que es su madre y está actuando en nombre de sus hijos, en beneficio de sus hijos inclusive, produce la nulidad de este requerimiento, en virtud de lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 834. Profe, una pregunta. Ese detalle. ¿Esa nulidad la puede invocar el juez de oficio o tiene que invocarlo una de las partes? Muy buena pregunta. Vamos a buscar el artículo 39 y demos la lectura. Usted mismo. Vamos a buscarlo. Yo no lo tengo aquí. Yo lo tengo. Pero yo. Ley 834, artículo 39. No sé lo cómodo ahí, que se ve en pantalla. Ah, excelente. Chévere. Muy bien. Ya yo lo tengo aquí. Dice, la nulidad quedará cubierta mediante la regularización. ¿Cuál artículo? No. 39. Es 49. 39. Dice, constituyen irregularidades de fondo que afectan la validez del acto, la falta de capacidad para actuar en justicia en el proceso como representante, ya sea de una persona moral, ya sea de una persona afectada de una incapacidad de ejercicio, la falta de capacidad o de poder de una persona que asegura la representación de una parte en justicia, y ya. Sigue leyendo. Sigue leyendo. ¿El 40? Sí. Sí. Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento pueden ser propuestas en todo estado de causa, salvo la posibilidad para el juez de condenar a daños y perjuicios a quienes se hayan abstenido con intención dilatoria de promoverlas con anterioridad. Siga. Sigo. Las excepciones fundadas en el fondo relativas a los actos de procedimiento deben ser acogidas sin que el que las invoque tenga que justificar un agravio y aunque la nulidad no resultare de ninguna disposición expresa. Artículo 42. Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento deben ser invocadas de oficio cuando tienen carácter de orden. La falta de capacidad y la falta de poder para actuar en justicia son dos tipos de nulidades que no se rigen por lo que dispone el artículo 37 de la ley 834, que establece que no hay nulidad sin agravio. Son faltas de orden público que pueden ser invocadas en cualquier estado de causa e inclusive que si el juez la detecta, puede pronunciarla de oficio. Respondiendo a tu pregunta, sí, el juez puede pronunciarla de oficio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte? Seguimos. Yo creo que tenemos otra todavía, ¿verdad? Otra instancia. Bueno, una instancia que está correcta. Ah, pues esa ya me dio aburrida. Ya, entonces esa. Es la misma, yo creo que esta. Esta ya la cogimos. Esta es la. Mira, ve la resolución. ¿Vamos a las resoluciones? Muy bien. Ahí está la resolución. Ok. Por Dios, que... pero esa resolución sí está bien redactada. Me imagino, ¿quién se le dio? Wow, una gente brillante, una lumbrera, prócer de la República. Baja un poquito más. Ok. A ver si. Estoy tratando de ubicarme para saber cuál era lo que íbamos a hacer con esto. Déjame ver. Espérate. Sube, yo pienso que también podía terminarse en la primera parte. Déjame ver. Bueno, voy explicándole la estructura de una decisión administrativa por ahí mismo. No, espérate, porque yo quería que viéramos. Baja un poquito, please. Chévere. Dame tan segura. Ya, ok, sí, ahí mismo. Deja esa primera hoja y lean, por favor. Lean en esa primera parte de la resolución, que es común a prácticamente todas las decisiones de los tribunales, ustedes ven una identificación del proceso.
En el primer párrafo ven la identificación del tribunal que está fallando y en el segundo párrafo ven una identificación en el proceso. Ven el tipo de demanda de que se trata o de proceso de que se trata, en este caso una solicitud de determinación de herederos, y la identificación de las partes con sus respectivas generales. Como les he referido en otras intervenciones, estos elementos o estos datos se toman a partir del contenido de la instancia introductiva, es decir, del documento que ustedes van a redactar como abogados. Quiero, por favor, que lean ese párrafo del que describe las generales de las partes solicitantes en este caso, como si estuvieran leyendo el contenido de la instancia introductiva, porque eso replica prácticamente o transcribe esa parte de la instancia. Léanla, por favor, y me dicen si algo les llama la atención. Matthew, ¿qué viste? Yo estoy viendo que en el caso de la señora Lucía Micaela Tisera Carbucci, dice que ella es menor de edad, sin embargo, no pone ninguna persona que le está representando a ella como menor, sino que menciona directamente a los abogados de todas las partes. Tal cual, y así es. Esa persona figuraba en esa instancia como sujeto, como parte del proceso. O sea, perdón, no como parte, como parte accionante directa. Es decir, en este caso, esa abogada o ese abogado hizo constar como su requiriente, como su representado directamente a una menor de edad. Dense cuenta que esto puede responder a un error. Probablemente esa niña o adolescente estaba representada por alguien, pero la abogada o el abogado cometió el error de volarse ese detallito de quién representaba a la menor de edad. Y al hacer constar a la menor de edad como parte activa del proceso directamente, adivinen cuál fue el fin de esta instancia. Que fue anulada. Fue anulada. Ñángala, Fuángala, Cutángala, decían en un programa. Ellos de seguro no están. No. Aquí no hay gente. Pero se anuló. José Daniel, dime. Sí, me surge una pregunta con ese tema de la residencia de las personas implicadas. Eso. No te escuché. Yo no te escucho. Sí, es que había como un ruido. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Sí, que le preguntaba, ¿no hay ningún inconveniente con que la persona no resida dentro del país para realizar este tipo de proceso? No. Siempre y cuando agote el procedimiento, por ejemplo, en el caso de que no tenga la oportunidad de darle un poder de abogado a la persona que lo va a representar aquí en el país y que se encuentre, por ejemplo, en España, que se encuentre en Estados Unidos, hay todos unos procedimientos que hay para obtener lo que son los poderes consulares. Que en vez de acudir a un notario, acuden al cónsul dominicano en el sitio donde ellos estén por allá. Dicho de otra forma, una persona que reside en el extranjero, sea o no dominicano, y tiene que agotar un proceso judicial en la República Dominicana, puede perfectamente acudir ante un cónsul de la República Dominicana que fungirá como notario y ante esa persona apoderar, o sea, emitir un mandato a favor de un abogado o de una persona física que a su vez va a apoderar aquí a un abogado para que actúe en su nombre y representación. No tiene que estar residiendo o estar fijamente domiciliado en la República Dominicana para accionar en justicia en cualquier sentido que sea. Podemos pasar a otra, a la otra resolución. Vamos a ver entonces. Por Dios, pero también esta está muy bien hecha. Creo que esa también puedes dejarlo en la primera parte y que muy ahí bien podremos detectar el error. Ahí está. A ver. Esto es como jugar Jeopardy. El que vea la respuesta, dice.
de ultratumba. Normal. No, Mati, tú no, Manuel. Vámonos con Manuel para pa variar. Ana Patricia también. Bueno, yo encuentro el primer error, o por lo menos me llama suspicacia, uh-huh, es que la licenciada Rosa Santana Meléndez actúa en representación de los dos finados. ¿Qué te llama la atención? Bueno, yo no sé si hay alguna galaxia paralela, pero yo entiendo que, o sea, los muertos no pueden proceder en justicia, y menos para solicitar una determinación de herederos y partición de un bien feliz. Hombre de poca fe. Ana Patricia. Ya, era respecto a eso, y también que no, pero ya, o sea, sí, ya los finados no se representan, pero también que no aparecían más generales, solamente eso. O sea, que si los finados tuvieran sus generales, su cédula y su domicilio. Sí, y como no pueden firmar, que pongan sus huellas digitales. Exacto, pero como quiera. Exacto. Te respondiste, claro, tú mismo. Exactamente. ¿Alguien más? Aún para mí. Profe, bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo usted se sintió cuando usted recibió eso? Que eran los muertos que estaban solicitando una determinación. No, mijo, pero... Es normal, es un lunes. Eso pasa varias veces. Bueno, hoy mismo yo anulé una demanda en audiencias porque la demanda estaba dirigida contra una persona fallecida. ¿Y notificaron a persona o a domicilio? A persona. Ah, ok. Porque, por ejemplo, si es por domicilio y no está él, tiene que recibirlo el vecino, que sería el otro muerto del lado. Lo grande es que yo se la anulé en la misma audiencia la demanda para que la persona no perdiera tiempo. O sea, para que el abogado que había cometido ese desliz no perdiera tiempo en agotar una instrucción para al final terminar anulando la demanda. Y el abogado muy decentemente me dijo que recordara que el artículo 3 del Código Civil nos mandaba a los jueces a fallar y que no nos podíamos negar a fallar sobre el texto de oscuridad de la ley. Y yo le dije, ¿cuál es la oscuridad, doctor? ¿El 3 o el 4? Él me dijo el 3. No, tú, ese fue adelante. Y yo le dije, ¿pero cuál es la oscuridad, doctor? Porque aquí está muy claro que la persona está fallecida. Entonces, quizás pero bueno, se refería a fuerzas oscuras, tú sabes. Pero lo que quiero decir es que que aparezcan personas fallecidas como sujetos en demandas es más común de lo que ustedes piensan. Lo mismo que el que figuren menores de edad. Entonces, a veces... Es el pan de cada día. A veces esto responde, y es el mensaje, a desconocimiento del abogado, lo que es triste, porque estas son cosas muy básicas, pero también responden a errores. Y esto es lo que queremos dejarles a ustedes. Correcto. No menosprecien datos o requerimientos tan sencillos como el redactar una instancia o el poner los datos que identifican a sus clientes o a las partes que ustedes representan en un contrato, en una instancia, en una demanda, en un acto de alguacil que vayan a instrumentar. No deleguen eso simplemente en un paralegal o en una secretaria. Como abogados, siempre concientícense de la importancia que tienen esos pequeños detalles que parecerían insignificantes cuando estamos hablando de grandes argumentos de derecho, que estamos hablando de grandes tesis, de grandes casos. Usted puede tener 3 meses estudiando un proceso para redactar una tesis procesal, para reunir todas sus pruebas. Y un error de esta naturaleza, como decimos en buen dominicano, le va a matar el gallo en la funda, porque su demanda no va a pasar del primer día, no va a pasar del primer escalón, y todo lo demás estará de más. Entonces, procuren fijarse en estos detalles. Aún estemos hablando, o aún usted esté en un proceso en jurisdicción graciosa, es decir, aún usted esté sirviéndose con su dama, usted no tiene conflicto en el caso que está llevando, está solo pidiendo un requerimiento al tribunal, va a perder tiempo y va a hacer a su cliente perder tiempo y dinero por un error de esta naturaleza, sin contar con que se ve bastante feo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? No, creo que está todo claro. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Todo bien. Excelente. ¿Ellos están listos para el test entonces, Alicia? Sí.
¿Están listos para? El test. Dale, eso mismo te estaba escribiendo. Exacto. ¡Sorpresa! Nada, ellos están todos ready. Entonces, exactamente, siendo las 9 y 10. Siendo las 9 y 10 de la noche del 3 de febrero del año 2021, por el día de hoy nosotros concluimos la presente clase de práctica forense inmobiliaria. Les recordamos que los muertos no pueden apoderar a abogados, les recordamos que los menores de edad necesitan ser representados y que si el menor pues, se vuelve mayor de edad, ya puede cruzar la calle, cepillarse y él mismo apoderar el tribunal. Con usted ha estado Alicia Campos Sega y quien les habla, Luis Adriano Tavera. Pasen buenas. No hay preguntas. Pero de verdad que usted un caso. Genial, esa solución, ¿eh? Excelente. Es como un iPhone, tú sabías. Una computadora iPhone, tú sabías. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Yo digo algún comentario por debajo, no? De un iPhone, sí. Ah, era de un iPhone. No, yo no entendía de lo que era. Pasen buenas. Bye, chicos. Buenas noches. Bye. Bye, profe. Gracias.